Comenzamos este viernes con las noticias en el mundo deportivo. Vamos con la primera, pues el ex árbitro de la Liga MX, Roberto García, fue agredido por aficionados en un partido de fútbol amateur. García Orozco se presentó para silbar en el torneo de Semana Santa de Tezontepec de Aldama en el estado de Hidalgo, donde su actuación desató la molestia de varios aficionados locales. Inmediatamente después de que terminó el partido, los enfurecidos fanáticos hidalguenses fueron a agredirlo y a atacar al resto de la terna arbitral. Pasando al rey de los deportes, los Tigres de Quintana Roo se impusieron ante los Olmecas de Tabasco con 5-1. Los Tigres de Quintana Roo se encaminaron a vencer 5-1 a los Olmecas de Tabasco con la segunda confrontación dentro de la Copa Maya entre ambas novenas, y que este jueves tuvo como sede el Estadio Javier Rojo Gómez de la cabecera municipal de José María Morelos. Y también Quintana Roo se proclamó campeón de zona en el macro de halterofilia. Luego de 3 días de intensa actividad en el Poliforum Benito Juárez de Cancún, concluyó con éxito la eliminatoria de macro regional de levantamiento de pesas, donde la selección de Quintana Roo se alzó como la campeona de la zona, tras finalizar con 25 campeones, logrando el mismo número de clasificados a los nacionales con ADE 2023. Quintana Roo logró ubicarse como campeón en la zona C, dejando en segundo y tercer puesto a estados como Veracruz y Yucatán, tras haber conseguido tan solo 17 y 16 pases directos respectivamente. Recuerda seguir informado en Novedades Quintana Roo, cipse.com y nuestras redes sociales. Soy Evelyn Cano y te deseo un gran fin de semana.